Juan Evangelista Lobo, integrante de la Comisión Central de la Central Unitaria de Trabajadores del Estado Mérida, Casa Carlos Mar, convoca en este nuevo aniversario del 1 de mayo a todas las trabajadoras y trabajadores para asistir a la gran manifestación que se llevará a efecto el próximo domingo 1 de mayo a partir de las 10 de la mañana, el cual será desde la Plaza Gloria Patria, siguiendo por el viaducto Miranda, subiendo por las Américas, luego el viaducto Campo Elías y finalizando en las Heroínas. La invitación para este 1 de mayo es para que asistamos con compromiso, con amor a lo que hacemos, tratar de que estas barreras que un sector ha querido implementar en la sociedad de dividirnos y sembrar odio, sembrar terror, los trabajadores que representamos la columna vertebral de la patria, podamos discernir todas esas circunstancias que nos conllevan a la violencia y a que sean nuestros hermanos los que sigan muriendo en las calles. Vamos a salir a defender nuestra patria. Vamos a cumplir con el compromiso delegado con presidente Chávez cuando nos llamó a formar una patria buena, una patria bonita. Compañeros, compañeras, hermanos, hermanas, camaradas, compatriotas, asistamos todos este 1 de mayo con mucha fuerza, con la fuerza que nos ha caracterizado porque bastante pueblo hay aquí, bastante historia hay aquí. Vamos a salir a defender y a demostrar el gran poderío que tiene la fuerza trabajadora.